Escudillero es un pueblo costero situado en el centro-occidente de Asturias. Su economía se basa principalmente en la agricultura y la pesca. Aunque la flota de este lugar no es tan importante como lo fue hace 70 años, todavía quedan restos de aquella época en la que la pesca en este lugar era una de las más famosas en el norte de España. Uno de ellos es un túnel centenario, construido en ladrillo, que atraviesa la ciudad de arriba abajo. Este túnel fue utilizado por los pescadores para llevar las cajas de pescado más rápidamente y con menos obstáculos al puerto. Este pasadizo te lleva hasta las afueras del pueblo, donde se puede observar el trazado irregular de las calles de este lugar. Esto se debe a que, antes de ser pavimentado el suelo, el pueblo estaba lleno de riachuelos que desembocaban en la plaza central. Después de bajar por estrechas e intrincadas calles, llegamos a la zona de los bares y las tiendas, donde el olor de la comida de este sitio y la arquitectura de las casas de marineros se mezclan para dar un resultado que hace de este pueblo un lugar tranquilo y acogedor. Luego, llegamos a la plaza más significativa de este lugar, la Plaza de la Marina, llena de terrazas y bares. Este lugar, en tiempos de verano, es uno de los más visitados de toda Asturias, siendo los bares y restaurantes de esta plaza una parada obligatoria en este bonito pueblo pesquero asturiano.